en Unimagdalena, el mar nos une. Así como la inmensidad del mar es la alegría en la comunidad Unimagdalena al recibir la aprobación como miembro patrono del Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, logro que se traducirá en una educación de alta calidad a través de la investigación marino-costera. Estudiantes y docentes coincidieron en que esta vinculación constituye una gran oportunidad no solo de expandir la universidad, sino nuestra cultura y repensar los conocimientos sobre los mares. Me parece que es una oportunidad muy importante debido al posicionamiento que esto le proporciona a la universidad, ya que al ser una universidad comprometida con el territorio, le permite abarcar muchísimas más problemáticas, investigaciones, temáticas y llevar realmente la universidad a los territorios. Estoy muy contento por esta noticia, me parece bastante interesante que la universidad esté expandiéndose. Somos una ciudad costera, tenemos el mar al frente y pues tenemos que investigar, pues nos va a servir muchísimo a nosotros para seguir estudiando más el mar y conociéndolo mejor. Generar muchos proyectos en conjunto, nuevas investigaciones y también eso, aprovechar todo el conocimiento que tiene el Campus de Excelencia en beneficio no solo de la universidad, sino de todo nuestro territorio marino costero. Para nosotros es una gran noticia, sobre todo como ingenieros civiles, por lo que nos abre un campo laboral más amplio en cuanto a investigaciones y todo lo que tiene que ver con el mar. Es una ventaja con respecto a otras universidades que no se encuentran en esta misma plataforma, en esta misma. Estamos bastante agradecidos con la universidad y nos parece súper interesante que al momento de graduarnos en nuestro campo laboral podamos tener en cuenta la parte costera, ya que es la ciudad en la que vivimos y en la que muchos de nosotros han nacido. Nos parece súper interesante el hecho de poder participar activamente en estos espacios. Nuestra alma mater llega a CEIMAR con la visión de lograr una acción conjunta con los más expertos especialistas para la transformación del territorio. Será el mar el que siga uniendo ciencias y tecnología en favor del progreso social global.